Es que hago la comparación, digamos, con la represa Paltiture, digamos, que ha tenido un sustento técnico, digamos, y donde en su balance hídrico se determina, ¿no?, digamos, 250 millones de metros cúbicos anuales que consume la provincia y sin proyecto, ¿no?, sin represa. Pero cuando lo hacen la represa, lo suben a 280 millones, que significa, digamos, agua para el afianzamiento hídrico y también para la expansión de ¿qué se llama?, de la frontera agrícola. Eso con los estudios que se hizo para Paltiture. Ahora, ¿qué pasa con Paltuture? Con Paltuture, el agua que diagnostican es de 225 millones, ¿no? Ya no 250 como era con Paltiture, o sea, le restan ahí, digamos, un volumen de agua. Y eso es sin proyecto. Y con proyecto determinan que solamente van a necesitar 205 millones, o sea, 20 millones menos de lo que ellos calculan. O sea, todo lo contrario, digamos, con Paltiture. Esto implicaría, por ejemplo, una variación en el tipo de cultivos. Para adecuarse a eso, tendría que haber una variación en el tipo de cultivos que actualmente se hacen también. Sí, le mencioné, ¿no? Digamos, en el caso de Paltiture eran 280 millones lo que requería el valle. En el caso de Paltuture, 205, hay una diferencia de 75 millones, ¿no? Redondeando, 75 millones. Pero analizando desde el punto de vista de cuánto le corresponde a cada hectárea, digamos, en el caso de Majes es 25 mil metros cúbicos anuales por hectárea. En el caso del Valle de Tambo es 28 mil metros cúbicos, y esto se debe a estos 3 mil de más, porque se cultiva el arroz, que requiere mayor cantidad de agua. Pero con Paltuture se llega a 11.000 metros cúbicos por hectárea. Y prácticamente, digamos... Eso limita el tipo de cultivo tremendamente. Sí, ah. Ya yo, digamos, por lo que conozco de la agricultura, es como condenarlo a cultivar tuna o tara, ¿no?, digamos... Ahora, usted señala que en estos estudios para Paltuture habría un direccionamiento. ¿Para conseguir qué? ¿Cuál es el fin final de todo este proyecto? Es parte, digamos, de un plan que se tiene, digamos, para secarlo el Valle de Tambo, ¿no? Así, entre comillas, secarlo, ¿no? Sauder y las mineras, ¿no?, digamos, necesitan de agua. Y la agricultura compite con las mineras. Y tiene un problema actualmente social, justamente por el agua, ¿no? Primero querían sacarlo del río, después que últimamente quieren sacarlo del mar, pero también tengo los documentos donde demuestro que Sauder no tiene las intenciones de desalinizar el agua del mar, y ya lo tiene, digamos, el Valle de Tambo perforado para utilizar el agua de subsuelo, que es igual del río Tambo. Y Sauder tiene, aparte del problema, digamos, de la disputa del agua, tiene el problema hídrico de que en el caso de la tapada, según Talados Diamantinos, la tapada va a estar por 400 metros por debajo del nivel del río Tambo. Entonces se le va a inundar el Tajo. Es un problema muy serio, no le va a permitir, digamos, explotar el cobre y el oro que contiene, digamos, la tapada. Entonces, su plan, por la cercanía, por el manejo, digamos, allá, por la presencia de Sauder allá en la región de Moquegua, les ha permitido... ¿qué se puede decir? Tener un plan que se llama el Proyecto Especial Pasto Grande, que supone que es para con fines agrícolas, ¿no?, digamos, de irrigaciones. Son 14.000 hectáreas en Clemesí y 16.000 hectáreas en Moquegua, que hace que suman 30.000 hectáreas. Esto debido, como le digo, ¿no?, el agua le va a estorbar, digamos, a la explotación de la tapada. Entonces pretenden... llevarse todo el agua, dejarlo al mínimo antes, sí, antes de llegar a ese punto, como para que llegue un caudal mucho menor. Sí, ajá. Sí. Y para ello, pues, tiene el proyecto especial Pasto Grande, donde, digamos, son 6 represas. El estudio de ATA son 11 represas, contando, digamos, con la de Guairondo y todas ellas, digamos, para llevarse ahora el agua. Estas represas y estas nuevas irrigaciones sí traerían un beneficio para otras personas, probablemente, pero ¿cuál sería el mayor perjuicio para el Valle de Tambo, concretamente? Porque la obra se presenta como beneficiosa para el Valle de Tambo y usted sostiene que
al Valle de Tambo en específico, tanto Paltuture como el proyecto de Pasto Grande no le conviene. Usted me dice sobre la afectación, o sea, ¿le va a afectar, digamos, a la agricultura? O sea, se va a disponer de cada vez se va a disponer de menos agua, y no solamente se va a disponer, digamos, de cada vez de menos agua, sino cada vez la calidad del agua va a irse perdiendo, ¿no? O sea, se va a incrementar el boro y el arsénico, y eso puede, digamos, va a acelerar también, digamos, la destrucción del agua, del agro, ¿no? Esa sería la consecuencia final. Sí. ¿Qué solución propone usted? Que a la provincia de Islay se le asigne parte de la cuenca de la cuenca del Tambo, parte de la cuenca, especialmente la cuenca, como intangible, digamos. Sí, especialmente la cuenca que le pertenece a Puno y cuenca de Moquegua, aledaña, adyacente, digamos, a la cuenca de Puno, ¿no? En forma intangible, donde, digamos, no se haga ningún tipo de explotación y menos contaminación del agua, porque el problema, digamos, que tenemos con el arsénico, el boro, eso, digamos, perjudica la salud. Eso implicaría que no se puede autorizar la tapada, por ejemplo. La tapada tiene otro tipo de problema, aparte del hídrico, tiene otro problema, digamos, que es la contaminación, ¿no? Para el valle. Fuera de eso ya está demostrado, los mismos documentos de Sauder dicen, ¿no?, en sus planos, haciendo lectura, dicen de que sí van a contaminar el Valle de Tambo, sí va a contaminar a la población. Y no es lo que dicen sus voceros, que mencionan que el viento va de sur a norte y que el polvo de la mina va a ser llevado, digamos, a La Joya, ¿no? No es así. El estudio serio de Sauder dice que sí va a contaminar el Valle de Tambo. Ahora, contaminando el Valle de Tambo por el material particulado, la lluvia ácida, por la contaminación de las aguas, se va a tener productos con contenidos metálicos. Entonces no se va a poder exportar. O sea, no califican para ser exportados. Pero tampoco podemos, los peruanos pueden comer esos productos, porque eso va a degenerar, digamos, en enfermedades, y una de ellas es el cáncer, ¿no? Digamos, que últimamente, digamos... Concretamente, la situación actual, después de un estado de emergencia, un conflicto con muertos, problemas de corrupción, ahora se está intentando retomar las mesas de desarrollo. La gobernadora ha propuesto una mesa público-privada para proyectos de inversión, y una de las estrellas de todo esto es precisamente la represa Paltuture. ¿Usted qué plantea concretamente al gobierno en este momento, al gobierno regional y al gobierno nacional? Solamente apegarse nomás a la verdad. O sea, digamos, tiene que aquí decir, ¿no? Se tiene que decir que la beneficiaria va a ser Sauder, ¿no? Digamos, a costa del perjuicio de los pobladores y agricultores del Valle de Tambo. Si la población, si le dicen la verdad y la población, digamos, acepta, bueno, será cuestión de la población, ¿no? Pero la población ya sabe que la mina va a contaminar. Hay mucha gente que ha migrado al Valle de Tambo, ha encontrado el paraíso, ha forjado su familia, se ha hecho de una casa, ha hecho estudiar a sus hijos, o sea, se han desarrollado, y Mollendo y la provincia de Islay se desarrolla en base, digamos, al agro del Valle de Tambo. Entonces nosotros no vamos a permitir, digamos, que se mate la agricultura. O sea, digamos, la lucha continúa de alguna manera, ¿no? Digamos, en este documento que estoy presentando, digamos, a través de la del Frente de Defensa de la Punta de Bombón, es parte, pues, de la lucha, ¿no? Digamos, En todo caso, usted espera una respuesta seria a estos documentos que está presentando. Sí, yo creo que las autoridades que han sido elegidas por la población, digamos, del Valle de Tambo, sus alcaldes, que es más, ya están pensando en denunciarlos por omisión de funciones, ¿no? Digamos, y ellos, en el caso de los alcaldes de allá de Tambo, dentro de la ley municipal, su labor es cuidar el medio ambiente, qué sé yo, ¿no? Digamos, entonces ellos estarían faltando a eso, en el hecho de que no hay talleres, no observan, no presentan observaciones, no defienden, digamos, los intereses del Valle de Tambo, y son autoridades elegidas por la población, no para que favorezcan, digamos, a una empresa que ya, tal como le he descrito, digamos, el daño que va a ocasionar, ¿no? Digamos, al valle.